¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. Último día de la semana en la previa a este 9 de julio. Tengamos en cuenta que mañana es el acto por el 9 de julio, allí en el barrio 9 de julio. En el día de ayer, la presidenta del barrio, de la comisión vecinal del barrio, Eve Dorado, se comunicó con nosotros para informarnos que no se realizan las actividades que estaban previstas. Recuerden ustedes que Facundo junto a Jessica Mancilla le hicieron una extensa entrevista esta semana donde mostraron en qué condiciones está la plaza, que está muy linda, está hermosa, y había una serie de eventos y festejos programados para mañana hasta las 5 de la tarde, pero bueno, nada de esto se va a realizar. Está un poco enojada Eve con respecto a esta decisión. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque se habla también de la renuncia como presidenta de la Comisión del Barrio. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero mientras tanto se mantiene el acto oficial del 9 de julio allí en el barrio. Tenemos mucha información para este mediodía. Hay emprendedores, está la presentación del libro de Lili Aró de Yoga para Niños, y además lo tenemos a Fidel Guerrero, que está en Puerto Rico, con quien nos vamos a conectar en un ratito, porque allí se está realizando el Festival Internacional de Tango en Isabela, Isabela Tango Fest, así que lo vamos a tener en un ratito. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire, pero ahora nos vamos con Adrián Gustavo Tabela y los principales títulos del deporte. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias y bienvenidos al cierre de una nueva semana que realmente, como lo planteamos y lo imaginamos, ha sido muy pero muy intensa. Y tiene que ver, por ejemplo, con el fútbol de la Liga Regional Ceresina, donde ayer contamos los finalistas. Ayer hablamos y repasamos las semifinales, partidos de vuelta, donde Libertad empató con Central 0-0 y consiguió el pasaje al cierre del primer 50%. Lo mismo hizo Atlético Tostado, que a pesar de perder en bandera ante Unión y Juventud 2-1, el equipo verde se metió en el escalón final por diferencia de goles. Libertad, Atlético Tostado. El próximo domingo, 16 horas en la Villa Recreativa, partido de ida. El que tiene ventaja deportiva es el conjunto albiceleste. Y el sábado próximo, 4 de la tarde, pero en el Rafael Pepa, Libertad ante San Lorenzo de Tostado, partido de ida de categoría sub-23. Algunos preguntaban, incluso nosotros planteamos el interrogante, ¿por qué no este domingo se juega la Copa Santa Fe? Se ha trasladado hasta el próximo sábado. Atlético Tostado, quien es el representante de la Liga Ceresina, jugará en Rafaela visitando el 16 de julio a Sportivo Norte de esa ciudad. En un ratito repasamos todo esto, ya con horarios oficiales, y nos vamos a instalar en el básquetbol, en Augusto Alonso, en la Liga de Primera División. El ex Atlético Ceres, lo contamos también aquí nosotros, lo hemos publicado en nuestras redes sociales, renovó contrato con el equipo más ganador de la historia del básquetbol de nuestro país. Augusto, en exclusiva, charló con Canal 20 Noticias, repasó sus días de vacaciones, la familia, los amigos, los entrenamientos. Dice, me paso muchas horas preparándome, pensando en lo que viene. En un mes aproximadamente ya está volviendo para incorporarse al equipo griego, allí en la capital mediterránea, y poner marcha a su segundo calendario, segunda temporada consecutiva en la Liga de Primera División. En un ratito, Augusto habla de esto, de su preparación, de lo que fue la temporada y, por supuesto, lo que proyecta hacia el futuro. Canal 20 Noticias, los títulos en un ratito, comenzamos a ampliar todo lo que hemos nosotros anticipado. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento.
Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Isabela Tango Fest en Puerto Rico se lleva este fin de semana. Es el Festival Internacional de Tango del Caribe. Allí está Fidel Guerrero. Debía viajar junto a su pareja, Brenda Rosa, pero hubo problemas con la visa de Brenda. Ustedes saben que para entrar a territorio norteamericano y a Puerto Rico, que si bien es un país independiente, está regido por leyes norteamericanas, se necesita visa para entrar. La embajada de Estados Unidos tiene que autorizar la entrada. Bueno, Brenda, por una cuestión de tiempo, no pudo obtener la visa y no pudo viajar, pero va a estar participando de forma virtual. Allí está Fidel Guerrero, que nos cuenta sobre este festival. Buen día, Fidel, bienvenido. Contanos cómo están los preparativos. Hola, ¿qué tal, Silvana? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de siempre estar presentando nuestro trabajo. Y un cariño grande a toda la hermosa gente de Ceres y las ciudades aledañas. Bueno, te cuento que este año estamos celebrando la 25ª edición del International Isabela Tango Fest de Puerto Rico y también estamos celebrando 50 años desde la fundación de la Peña del Tango Josefín Grafals de Isabela, presidida por Carmen Ruiz Grafals de Rodríguez. Para nosotros es un placer y te cuento que estamos tirando la casa por la ventana porque este año tenemos más de 83 artistas en escena de 9 países diferentes. También tenemos una gran artista como lo es Brenda Rosa, esta ceresina que nos representa al mundo entero, el cual te mando un beso enorme y un cariño. Hoy está cumpliendo años, así que te mando muchos besos, muchos abrazos. Prontito vamos a estar celebrando juntos y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y gracias por ese hermoso bebé que me diste y que estamos disfrutando como lo es Mateo. Bueno, volviendo a lo que es el festival, perdón, ver estas cosas me emocionan y me apasionan. Y bueno, un cariño grande a toda la familia que nos está mirando y haciendo el aguante. Bueno, ¿y cuál es la programación para estos dos días, para este fin de semana de tango? Tenemos entendido que hay muchos argentinos presentes allí en Puerto Rico. Recordemos, estamos hablando con Fidel, que se encuentra en la ciudad de Isabela, en Puerto Rico. Fidel. Como te dije, tenemos muchos artistas. En la parte presencial se unen a los artistas puertorriqueños, una cantante que viene desde San Luis, una provincia en Argentina, y también una de Medellín, Colombia. Gloria Acevedo viene representando a Medellín y Norma Ferrer representando a la Argentina, más todos los artistas puertorriqueños que vamos a tener. Tenemos conferencias, clase de tango, tenemos galas, tenemos una apertura hermosa en el Gardel de Isabela, en la avenida Carlos Gardel, en la misma ciudad de Isabela, en Puerto Rico. Te cuento que es el único festival de tango que tenemos en el Caribe y uno de los festivales más antiguos del mundo. Así que estamos muy contentos. Después de 3 años volvemos a la presencialidad. Nosotros, la pandemia lo que nos trajo es la virtualidad y para nosotros la virtualidad llegó para quedarse porque estamos celebrando 2 festivales paralelamente. El presencial, donde podemos tener todos los artistas de aquí de Puerto Rico y los que se suman, que son artistas extranjeros. Y en la parte virtual tenemos artistas precisamente de Puerto Rico que hoy no pueden acompañarnos de forma presencial y muchos artistas de diferentes partes del mundo que sí nos van a estar acompañando. Así que nada, para nosotros es un placer, te mando un beso enorme, muchísimas gracias por la oportunidad de siempre. Muchas gracias a vos por permitirnos también meternos un poquito en el mundo del tango allí en Puerto Rico. Y bueno, ojalá que la próxima vez ya estemos también acompañando en forma real, ¿no? También con Brenda, que seguramente va a participar del próximo. Muy bien, ahora nosotros nos metemos con los títulos de periódico, el informe. Ya está Jessica Mancilla contándonos cuáles son los 3 principales títulos a esta hora del mediodía.
El campo ratificó el paro del 13 de julio. Exigen un cambio de rumbo cierto en lo económico y una modificación urgente de las políticas de abastecimiento de combustible. Perotti detalló a los intendentes cómo recibirán su parte de coparticipación. Junto a parte de su gabinete, el gobernador avanzó en el convenio, porcentaje y metodología del monto de 151.800 millones de pesos a pagar en bonos que deberá coparticiparse a pueblos y ciudades de Santa Fe. A casi dos meses, los censistas siguen sin cobrar. El censo fue el 18 de mayo y ninguno de los que trabajaron ese día recibieron el pago prometido en un contexto de inflación cada vez más creciente. Más personas con acceso al agua potable en Santa Fe y mejor calidad de vida. El gobierno de la provincia lleva adelante el mayor programa de inversión de saneamiento en la historia de Santa Fe. Más de 1.2 millones de beneficiarios, más de 55 mil millones de pesos en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable. Llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe, para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Vamos a lo que fue la presentación del libro de Lili Aró, Yoga para Niños, ayer en el liceo, con un marco de gente importante, con los chicos haciendo yoga en el escenario. Bueno, la verdad es que fue un evento diferente. Nosotros charlamos con Lili mientras vamos a ir disfrutando de las diferentes imágenes. Estuvimos con Facundo, charlamos con Lili y ella nos contó cómo es que se mete en el mundo del yoga. Hace 12 años viajó a la India. Es ahí donde arranca su curiosidad por el yoga y cómo es que lo materializa para los chicos. Así que aquí tenemos este material para compartir con todos ustedes. Bueno, Lili, contanos sobre este libro, cómo se proyectó, cómo arrancó, de dónde nace la idea. Nace la idea de la necesidad que había entre la familia yógica que estábamos haciendo la especialidad de niños, en crear clases para niños, que era difícil. Y bueno, con Norita Buscarol nos habíamos dado cuenta que como que nosotros teníamos herramientas para hacerlo y habíamos pensado en hacerlo juntas. Y después las cosas de la vida hizo que, bueno, que yo lo encaré sola en la época de pandemia. Me dediqué a empezar a trasladar las clases que yo hacía con los chicos a escribirlas, ¿no? A pasarlas en limpio, a ver bien cómo las podía organizar. Y bueno, se transformó en el libro que tiene 40 ideas para crear una clase. Y yo creo que esas ideas el libro nunca va a terminar de escribirse. O sea, es un puntapié para que otro la tome la clase y la recrea y haga otras clases más, ¿no? ¿Hay diferencias entre el yoga entre los adultos y los niños? Sí, sí. Es más descontracturada la clase. La clase, si bien tiene una parte de diálogo, una parte de precalentamiento, de posturas, pero es más direccionado con juegos, ¿no? Donde ellos van aprendiendo las posturas, van aprendiendo a respirar, a relajarse. Es todo más a través del juego, de los cuentos. Y la clase, bueno, de yoga para adultos es más tranquila, más quieta, digamos. Claro. ¿Qué consecuencias trae en el chico la clase de yoga? Tiene
muchísimos beneficios, ¿no? Ya sabemos que la parte física es elasticidad en el cuerpo, flexibilidad. Cuando nosotros tenemos una mente flexible, también tenemos un cuerpo flexible. Y también trabajamos mucho el tema de las emociones, controlar las emociones, tomar herramientas para transitar esta vida de la mejor manera posible, porque obstáculos vamos a tener siempre. Entonces, bueno, hablamos con ellos de los enojos, de los miedos, y le damos herramientas para que ellos puedan tener esas herramientas a mano, que las conozcan, para hacerlo más liviano a lo que les pase. Bueno, ¿cómo arrancás vos con el yoga y cómo haces una bisagra para dedicarte también a yoga para los chicos? Yo arranco en el 2012, que cuando me fui a la India un mes, que me fui con la escuela de yoga sin saber absolutamente nada. Hacía dos meses que había empezado con las clases de yoga y bueno, se dio y me fui con la escuela de yoga vital, una experiencia hermosa que ahora sí me gustaría hacerla de nuevo, porque ahora ya sé un montón de cosas que no sabía. Y ahí nace estas ganas de estudiar el yoga. Entonces empiezo en la escuela vital, estudio para mí, hago el instructorado, y cuando fui a una capacitación ya me dio ganas de transmitirlo. Y siempre a mí me gusta el mundo de los niños, así que bueno, pregunté si ya no era demasiado grande para hacer esto con los niños, y me dijeron que no, que no había edad para eso y que lo podía hacer, así que bueno, tenía que hacer el profesorado y después la especialidad en niños, así que hice el profesorado y hice la especialidad. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Todavía lo tengo yo. ¿Con libro? Sí, todavía lo tengo yo, esa parte de comercialización todavía no la tengo manejada, así que bueno, el que lo quiera, y que hoy me preguntaban si podía ser para padres, sí. El libro dice que es para profes de yoga, porque hay cosas específicas de yoga. Pero el padre o el abuelo puede incursionar, o la maestra puede incursionar en este mundo del yoga y usarlo también como una herramienta. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ni una noticia queda fuera de este noticiero, y es por eso que tenemos esta producción en 60 segundos de Telam. Noticias nacionales e internacionales. Minuto de noticias. Conmoción mundial. En un acto de campaña, asesinaron al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Con casi 1.000 productos de la canasta de consumo, comenzó a regir la nueva etapa del programa Precios Cuidados. Recuperación. La construcción creció un 19,9% en mayo y la actividad industrial un 11,9%. Francisco pidió crear oportunidades para fomentar el potencial de los millones de migrantes y refugiados. Crisis en el Reino Unido. Los británicos celebran la renuncia del primer ministro conservador, Boris Johnson. Siga en la FIFA. El suizo Blatter y el francés Platini fueron absueltos de las acusaciones de fraude. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. ¿Sabías que podés tramitar las partidas de manera online? Ingresá en www.santafe.gov.ar y hacé clic en el botón de partidas online. Es simple, cómodo y rápido. Santa Fe Provincia. Recordamos un fin de semana realmente muy atractivo. Veníamos de semifinales de la Liga Regional Cerecina de Fútbol, oficialmente confirmado. Mañana 4 de la tarde en el Rafael Pepa, primera final de categoría sub-23, Libertad ante San Lorenzo de Tostado. Aquí el equipo rojinegro tiene ventaja deportiva. La vuelta se va a jugar en el Estadio Chiapelo, mientras que el domingo en la Villa Recreativa, pero en primera división, Libertad será visitante de Atlético Tostado. Otra vez, estos rivales que repiten
en presencia en un escenario ya reiterado en los últimos años. Claramente son los equipos que dominan en los últimos dos o tres calendarios el fútbol de la Cerecina en cuanto a producciones y también respaldado por los resultados. Domingo 4 de la tarde, primera gran final del torneo de apertura y por supuesto habrá que aguardar cuándo y a partir de lo que sea diagrame por la Copa Santa Fe, como dijimos recientemente, Atlético Tostado juega el sábado próximo en Rafaela frente a Deportivo Norte, se va a disputar el partido de vuelta y ya rápidamente y de manera inmediata comenzará a jugarse la ronda regular en el torneo clausura. Lo prometido, voces de protagonistas como ponemos habitualmente nosotros, una, dos, tres por día aquí en Canal 20 Noticias, en exclusiva. Charlamos, nos corrimos un ratito hasta el Club Atlético Ceres Unión, una casa lo separa, mi segunda casa, es lo que dice Augusto Alonso. Con él charlamos hablando de básquetbol, hablando con el base de la temporada que pasó, de su renovación contractual con Atenas de Córdoba, sus días de descanso con amigos, con familia, pero fundamentalmente entrenando, pensando en la temporada 2022-2023. Augusto Alonso, mano a mano, con Canal 20 Noticias, esto nos decía. Sí, bueno, aprovechando acá unos días tranquilos en mi casa, va unos meses en realidad porque ya hace un par de temporadas que vuelvo y son un par de semanas, ahora bueno, me tocó unos meses, así que aprovecho a estar acá en mi casa y también a entrenar. ¿Es lindo descansar un poco más largo o ya uno tiene ganas de sentir esa adrenalina de la competencia? Sí, bueno, es lindo porque estás con tu familia, ¿no? Pero después de una semana ya uno quiere volver a jugar, a sentir la adrenalina ya, viste, de un partido, antes de un partido. Pero bueno, como dije antes, aprovecho para entrenar ya cosas que necesito y bueno, lanzamiento, gimnasio, todas esas cosas. Bueno, ¿qué se utiliza más que todo y qué se hace en los momentos de descanso? ¿Mucha familia, muchos amigos o te gusta estar en tu casa tranquilo, televisión y estar más relajado? No, sí, me gusta también estar con mi familia, amigos, sobre todo aprovecho para entrenar más que nada, físicamente, bueno, tiros que necesito. Pero sí, me gusta también estar en mi casa, tranquilo, y bueno, aprovechar este tiempo. Bueno, ¿con la alimentación te seguís cuidando? ¿Tenés un plan que te envían y vos respetás? No, si bien no tengo un plan, bueno, creo que todo deportista profesional lo hace, se trata de cuidarse más que antes, ¿no? Porque bueno, todo eso influye a la hora de competir. ¿Y físicamente tenés una estructura bastante delgada, no te genera tantos inconvenientes? ¿Por ahora al peso lo controlás? No, sí, bueno, eso capaz que es genética, capaz que puedo comer bueno, otras cosas y no me genera nada, pero trato de cuidarme, sí. ¿Qué es lo que está prohibido en un deportista? Por ejemplo, la bebida, la gaseosa, ¿uno imagina? Sí, no sé si prohibido, ¿no? Pero lo menos posible. Lo menos posible, gaseosa, alcohol, todas esas cosas. ¿Y con eso te costó adaptarte? ¿De chiquito consumías eso? De chiquito sí, gaseosa mucho. Después, bueno, la fui dejando y ahora que ya casi no toma agua solamente. Bueno, te pregunto estos detalles porque son importantes, ¿no? En el crecimiento, fortalecimiento y a futuro, a la larga, se nota la diferencia. Sí, son cosas importantes que, bueno, uno va aprendiendo después a medida que se va haciendo profesional, ¿no? Bueno, Augusto, vamos a meternos en la competencia. ¿Cómo ha sido el año en Atenas de Córdoba? Un año duro. No sé si duro, exigente. Tuvimos un comienzo bastante complicado, perdiendo 8 partidos, bueno, ganando uno solo. Después nos acomodamos y bueno, en la recta final creo que logramos ser un equipo. Generamos una química buena y bueno, con bastante salida de jugadores, por ahí de técnicos. Pero bueno, uno se queda con la parte buena que es la final y pudimos andar bien. ¿Genera una presión extra Atenas de Córdoba, teniendo en cuenta que es un histórico, el más ganador de la liga, y de repente verlo en la última parte de la tabla pesa un poco? Sí, presión, no te voy a mentir, sí, un poco, pero bueno, uno sabe la camiseta que tiene puesta y la que tiene que defender. Pero bueno, después trato de llevarlo con mucha calma. Tuve la oportunidad, bueno, de que esté Bruno Lavaque, que me ayudó muchísimo. Y bueno, él fue base, como me tocó a mí ahora. Y bueno, en esas cosas él estuvo ahí siempre y me ayudó. ¿Y qué consejos de Bruno fundamentalmente? Porque nació en el club, conoce cada rinconcito. ¿Jugando o bueno, ahora siendo dirigente? Sí, por ahí ayuda a mí en particular en que cómo controlar el equipo, por ahí jugadas que a mí yo no las veo estando dentro.
Y bueno, esas cosas. Un buen grupo armado, me decías recientemente, costó, porque el cambio permanentemente de jugadores extranjeros fundamentalmente, ¿no? Han ido y venido muchos. Sí, sí, bueno, al final, como te dije, formamos un buen grupo. Bueno, no es que antes teníamos un grupo malo, ¿no? Pero dentro de la cancha la química no es la misma que afuera y por ahí se notaba. Sí. Afuera al principio éramos todos, se notaba una química buena y cuando entrábamos como que no nos entendíamos. Pero bueno, al final lo pudimos lograr. Sí, aparte cuando se empieza a perder, mentalmente pesa, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo ir a corregir cosas cuando uno pierde que cuando uno gana, así que... Y del Augusto Alonso que conocimos acá en las formativas y que fue creciendo a poquito, ¿qué ha incorporado? ¿Qué te ha exigido la máxima competencia que es la Liga Argentina, la Liga? Y yo creo que, bueno, físicamente tuve que mejorar mucho, todavía me falta. Por ahí, bueno, con distintos entrenadores, ¿no? Visión de juego, todo, un montón de cosas. Tiros por ahí que necesitaba y no lo sabía o por ahí no los veía. Y bueno, todas esas cosas las fui mejorando. Bueno, renovación de contrato, es un año más, eso está confirmado. Sí, sí, sí. La verdad que fue rápido porque hubo buena predisposición de los dos lados, así que, bueno, no, contento. ¿Y con la dirigencia en general, cómo te llevas, cómo te tratan, cómo es el club en cuanto a la estructura? No, bien, bien, la verdad que me llevo bien. Si bien no conozco a todos porque por ahí no están o yo no los veo, la verdad que me tratan muy bien, estoy cómodo y bueno, contento por volver. ¿Y a la ciudad, adaptado ya definitivamente? Sí, sí, por ahí recorro poco, pero bueno, más recorro cuando va mi novia, por ahí salimos un poco y la verdad que muy lindo Córdoba. Y bueno, ahora con muchas ganas de volver y ponerlo a entrenar ya. ¿En qué zona estás viviendo, Augusto? Zona de Alta Córdoba. Alta Córdoba. No me acordaba, mismo porque ya hace... Sí, sí, sí. Bueno, y... cerca del estadio donde van a entrenar a veces, habitualmente. Sí, cerca del estadio donde entrenamos y también cerca de donde jugamos, porque correcto, está la cancha Atenas y después en el Ceruti jugamos. Correcto. Bueno, Augusto, expectativas grandes para este año. ¿Qué habló la dirigencia? ¿Armar un equipo un poco más potente? ¿Fortalecerlos un poco? ¿Hay un extranjero ya confirmado? Sí, bueno, las expectativas siempre son altas. Este año, bueno, hablando un poco con el técnico y con un dirigente, compañero, la idea es entrar en playoff, así que bueno, esperemos lo podamos cumplir. Bueno, estamos en el Club Atlético Ceres Unión. Siempre te genera algo lindo, algo especial. Te cruzás la calle nomás. Sí, sí, es mi segunda casa. Así que bueno, aprovecho también para agradecerle a los dirigentes que me brindan la posibilidad de venir a entrenar, el gimnasio, sin ningún problema. Así que bueno, agradecerles por eso. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Este próximo domingo, desde el mediodía, las mejores películas de Tom Hanks, la maratón que comienza a las 12, tenemos Forrest Gump, tenemos Despedida de Soltero, tenemos Sintonía de Amor, tenemos Filadelfia, tenemos, por supuesto, Náufrago, así que aquí está el adelanto. Este domingo, maratón, Tom Hanks. Arrancamos al mediodía con Filadelfia, la primera película en abordar la enfermedad del VIH, con Denzel Washington y un jovencísimo Antonio Banderas. Despedida de soltero. El personaje que compone Tom Hanks se está por casar y sus amigos le preparan una fiesta de la que él no tiene ni idea. La escena del caballo comiendo chocolates es una de las mejores de la historia de las comedias. Apolo 13 relata los problemas de la fallida misión lunar del Apolo 13 con Kevin Bacon,
Bill Paxton y Ed Harris. La película contiene una de las frases más famosas del cine. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¡Fuego! Náufrago. Sin dudas es la película de Tom Hanks. Sobrevivir en una isla desierta es la síntesis del film en el que aparece la empresa de transporte aéreo FedEx y la pelota de vóley Wilson. La empresa señaló que ni Michael Jordan logró el impacto de la marca como lo hizo Náufrago. ¡Wilson! ¡Wilson! Y cerramos la maratón con Sintonía de Amor. Junto a Meg Ryan, Tom Hanks compone una peli romántica que tiene que ver con un consultorio sentimental y el deseo de conocer a ese hombre que escucha por radio. Acontecimientos extraordinarios. Este domingo, desde el mediodía, maratón Tom Hanks por Canal 20 Seres, el canal abierto y gratuito para todos. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Las efemérides de este 8 de julio, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? Aquí tenemos entonces este compilado. El programa del Camino de la Ruralidad son 285 kilómetros que estamos construyendo. 82 ya están finalizados en 28 localidades. Queremos garantizar el arraigo de la familia rural, que quienes allí trabajen puedan moverse diariamente, que sus hijos puedan llegar a la escuela o ante una emergencia llegue la asistencia médica. Caminos que puedan sacar la producción, un programa con un fuerte impacto en la familia del campo santafesino. Santa Fe Provincia. Vamos al espacio de Emprendedores Ceresinos, este espacio que coordina Silvia Lázaro. Y ayer hablamos con Javier Pérez. Javier es kinesiólogo. Hace poco tiempo que está en la ciudad de Ceres, viene de Comodoro Rivadavia, vivió en España, vivió en la India, está en Ceres. Y bueno, él dice que se capacitó mucho con respecto a lo que es el tratamiento kinesiológico para pacientes que han sufrido, por ejemplo, ACV, o para pacientes de Parkinson, para pacientes de orden neurológico. Bueno, sobre este tema hemos conversado con Javier, así que aquí tenemos Emprendedores Ceresinos. Bueno, yo me formé desde muy temprano, hace ya más de 24 años, en los inicios de mi carrera, en la kinesiología neurológica. ¿Cómo es eso? Hacemos después de nuestra carrera ciertos cursos que nos capacitan para atender todo lo que sean lesiones que afectan al sistema nervioso central, periférico, como un ACV, por ejemplo, que paraliza la mitad del cuerpo, o el Parkinson, una enfermedad que afecta a los ganglios de la base y todo lo que son los movimientos automáticos, que genera, bueno, distintos problemas de coordinación y otros tipos más de claro. Por ejemplo, si alguien tiene, no sé,
una lesión medular o un traumatismo de cráneo por un accidente. Claro. Bueno, mi fuerte es eso, como en las grandes ciudades, digamos, uno se especializa porque hay gente que, por ejemplo, solo trabaja en la mano y tienen un gran conocimiento y experiencia porque ven todos los días 10 personas con lesión en la mano. Uh-huh. Bueno, mi fuerte es ese, es la kinesiología, y he trabajado mucho en domicilios. Claro. Que siempre me gustó entender el entorno de la persona, cómo vive, cómo está su familia, qué cosas le pueden ayudar. Todos, claro. todos los detalles que le influyen en su estado de ánimo, en su recuperación. Claro. O al revés, en su no recuperación. Claro. Bueno, porque viste que en los últimos tiempos el tema de las enfermedades que están relacionadas con el cerebro cada vez son más frecuentes, que bueno, tiene mucho que ver, ¿no? El estrés, la alimentación, sí, la actividad física, sí, la no actividad física en todo caso. Cual. Y bueno, entonces quedan secuelas, ¿no? Y que por ahí si no se toma en serio la rehabilitación, en este caso con un profesional como vos, es muy difícil recuperarse. Sí, en los casos leves la gente se puede recuperar bastante sin hacer un tratamiento, pero si hiciera un tratamiento quizá puede volver a una actividad como antes, ¿no? Por ejemplo, yo atendía un profesor universitario que quería volver a dar clases, que además jugaba al fútbol con sus amigos, una persona de 60 años, ¿no? Y logramos que vuelva a correr, que vuelva a bailar, que pueda jugar al fútbol, pero ponerle con sus nietos. Claro. Volvió a dar clases y él me planteaba, me decía, bueno, en las clases yo soy de moverme mucho y ahora me cuesta, solo claro. puedo girar para un lado. Entonces trabajábamos un montón, o subir escaleras, uh-huh. Volver a manejar. O sea, por más que sea leve, la recuperación con un profesional que es específico de eso, te ayuda a prevenir problemas que podrías tener que no hace falta que, digamos, que los desarrolles. Uh-huh. Y recuperar el 100% de lo que se puede, ¿no? Claro. ¿Qué parte del cuerpo es la que más se afecta generalmente para trabajarlo con kinesiología? Y el cerebro. Uh-huh. O sea, en lo neurológico el tema es el cerebro. Sí. ¿Vos me preguntás eso? Sí, sí. En todo caso, después, con las otras patologías, digamos, la cintura, la espalda. Y el cuello. O sea, cuello. En general es el cuello por el estrés, o las manos, ahora con el celular que pasamos muchas horas. Claro. Lo que son los antebrazos, los tendones de las manos. Sí. Y el cuello, siempre está ligado a la vista, el cuello. Uh-huh. Si querés descansar el cuello, tenés que descansar la vista. Y hoy por hoy con los celulares, las compu, cada vez tenemos que usar más los ojos. Claro. Entonces el cuello está muy sobrecargado y lo más común es que tengas, no sé, un dolor de cuello, que te puede dar dolor de cabeza, claro. o mareos. Claro. Además de que la pasas mal, o sea, cuando tenés una molestia no disfrutás de lo que puedas disfrutar. Olvídate. Javier, ¿la quiropraxia es lo mismo que la kinesiología? La quiropraxia es una rama de la medicina. Acá en Argentina la hacen los kinesiólogos, también la puede hacer un médico. Sí. No es una carrera universitaria, sí. Pero el tratamiento, digo, ¿tiene algo de similar, parecido con la sí, kinesiología? Tiene una base en común, que es el estudio de la anatomía y de la fisiología articular y de las fascias. Es una rama muy importante y muy útil. Yo he hecho alguna vez tomado sesiones, empecé a estudiar una rama similar que se llama osteopatía, uh-huh. que son primas, digamos. Sí. Y es algo muy recomendable. Bueno, porque vos lo que haces concretamente es kinesiología a domicilio, o sea que donde te llaman vas. Sí, sí, porque hay muchas personas que, por ejemplo, están postradas o tienen muchas dificultades para caminar. Para caminar, claro. Entonces para la familia es muy complicado llevarlos al auto, para llevarlos al consultorio. Uh-huh. Y bueno, los kines que hay en este área en concreto casi están con mucho trabajo y, claro. y por ahí es difícil encontrar un horario. Claro. Eso averigué yo antes de venir, me recomendaron que sí, que venga, que había trabajo, entonces hablé con algunas kinesiólogas, algunas colegas, Tati, Delvis, Juli, bueno, aprovecho para mandarles saludos, fueron muy amables al orientarme y al claro. ofrecerme
ayuda para, claro, para poder empezar. Está bien. Javier, ¿cuál es tu número para que la gente te contacte? Tengo la característica de Comodoro, es 297. Sí. 422. 422. 5343. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego, en Hipólito Vieites 136. La Patrulla Ambiental es una división de Policía Municipal, la cual se encarga de controlar la distribución de los residuos para evitar pequeños o grandes basurales dentro del eje urbano. También se encarga de la poda del arbolado público. Nuestra misión es preservar el bienestar y la salud de todos los ciudadanos. Tierra y los gusanos se comieron todo su cuerpo, ¿oíste eso? Carmina, papá está planeando robarte todo. Te atrapé, peste. Te vas a ir a un lugar muy lindo. ¡No me deje aquí! Ven conmigo y vas a ser feliz. Robaron todo lo que era de mi padre. Me voy a vengar de ellos. ¿No me reconoces, mamá Lucinda? ¡Ay! Corijito, es Patata. ¡Tú no volviste a Brasil por mí! ¡Volviste para vengarte de Carmina! ¡Quiero justicia! Hoy quien me va a servir eres tú. Avenida Brasil, gran estreno. El gobernador Omar Perotti presentó dos líneas de financiamiento para la compra de maquinaria e implementos agrícolas destinadas a pequeños y medianos productores rurales de la provincia. En todas con vos, Gobierno de Santa Fe. El clima para el fin de semana. Para mañana sábado se esperan temperaturas mínimas de 9 grados, máximas de 27. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. El domingo, la temperatura mínima será de 16 grados, las máximas de 24. El cielo estará parcialmente nublado. El lunes, las mínimas serán de 12 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados. Se esperan tormentas aisladas durante todo el día. De turno. Hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Barrios, Aldao 102. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año al 144. En toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. Muy bien, gracias a Collage Multimarcas que me asiste para cada programa con esta remerita hermosa, con este color que se usa muchísimo en este invierno. Muchas gracias a Ohana por los accesorios, a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, Daniela Gómez, Jessica Mancilla, Facundo Grosito, Franco Acuña, Adrián Gustavo Tabela y nuestro director, quien está haciendo la puesta al aire. ¿Está listo ese tema? Hermosa versión que tenemos aquí sobre este tema que le pertenece a Charly García, el fantasma de Cali.
Canterville, esta canción que está inspirada en el cuento de Oscar Wilde. Bueno, sobre ese hombre bueno, ese fantasma que daba vueltas en el castillo de Canterville. ¿Quiénes interpretan esta canción? Martín Bossi, sí, el humorista que canta muy bien. Lito Vitale en la producción y el polaco. Recién Adrián hablaba sobre Augusto Alonso, que le hizo la nota, le hicimos la nota allí en el Club Atlético, y él decía, una calle no se para. Bueno, justamente es la canción de el polaco, ¿no? Por la que lo hemos conocido. Así que aquí tres géneros, Lito Vitale, el polaco y Martín Bossi haciendo el fantasma de Canterville. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buen fin de semana para todos. El lunes aquí nos vamos a encontrar. Gracias por estar ahí. Chau.